un clima agradable en este magnífico Parque de los Príncipes. Soy Fernando Palomo y Mario Kempes me estará acompañando en los comentarios de este gran partido de fútbol. Es el Paris Saint-Germain, cara a cara con el Liverpool. La verdad que tenía muchas ganas de ver este partido y me alegro que haya sucedido así. Interceptando el pase. Estos son los 11 del Paris Saint-Germain. Keylor Navas se encargará de defender el arco. Presnel Kimpembe en la cancha trabajará con Marquinhos ahí en el fondo de la saga. Ahí estará el italiano Marco Verratti, que saldrá con Ghana en el medio de la cancha. Y la mena... ¡Vilma! ¡Ya está! ¡Llegó el primero! ¡Qué linda manera de arrancar un partido! Y acá seguimos con el partido 1-0. Frente a Alexander-Arnold. Está transitando el perímetro del área, buscando el espacio. Mbappé. Verratti. Necesita cruzar la pelota. Marquinhos. Bernat. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Bernat. Idrissa Gueye. Verratti. Verratti no lo puede hacer todo, pero sí puede servir medio gol. Buena tapada, pero ojo que sigue. Wijnaldum, Firmino, Jordan Henderson, Jordan Henderson. Está buenísimo que el Liverpool mueva la pelota, que se presten el balón solo entre sí, pero ¿y si marcamos gol? Bobby Firmino. Le toca jugar a Fabinho. ¡Keylor gigante! El balón sigue. Es bueno el balón. ¡Gol! Es impresionante la forma de convertir de este chico. Perdió el balón el Liverpool. Ovación para Neymar, enorme el pase. Angelito lo mete. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Liverpool regala la pelota. Buena pelota entre líneas, hay chance. Mane. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Salah. Fue a colocarse, le va arriba. La idea era muy buena, pero le erró. Neymar. Ángel Di María. Es Di María que se mete por la banda. Ahí va generando presión en el campo rival. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Di María buscando quien encuentre su pelota. Se viene el bombazo. Perdió el balón el Liverpool. Wijnaldum. Jordan Henderson. Buena intervención de Verratti. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara al gol! ¡Ahí está! Están ahora logrando la ventaja mínima, es cierto, pero ventaja al final que sería suficiente para que se alcen con el título esta tarde. Y yo creo que bien merecido por el trabajo realizado y por lo que han demostrado hoy en la cancha. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1.
ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Wijnaldum. Henderson. Mane. Bobby Firmino. Liverpool regala la pelota. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Paris Saint-Germain que quiere explotar la banda. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Mbappé! ¡Viene ahí el portero! Henderson. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Gran intento sin el resultado que esperaban. Meunier. Nunca caminará solo. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Mane. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Tiempo y espacio para meter el balón. Parecía bueno el centro. Por eso decía, nada más, parecía. Virgil van Dijk. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Mane. Ha llegado bien el juego del contrario. Firmino. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Movidito el marcador, se termina el primer tiempo, 2-1 el partido. Termina la primera parte con la ventaja para uno de estos dos. Cómo la asimilan en el discurso del entretiempo, se verá ya en la segunda parte. Sí, yo creo que la tiene que asimilar de la mejor manera, por el simple hecho de que no hay mucha diferencia entre los dos, a excepción de este gol. Con el Liverpool abajo en el marcador, nos metimos en la segunda parte. Wijnaldum. Robertson. Virgil van Dijk.
Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Fabinho. Hay peligro en el pase, ojo. Salah. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad. Van Dijk. Buena la intercepción de Van Dijk. Ojo con este pase y ahora. Le están ganando fácil la pelota. Ángel Di María. Berratti. Berratti no lo puede hacer todo, pero sí puede servir medio gol. Ahí está, alejando el peligro. Un buen rechazo, dije. Bueno, no. Es pelota del rival. Virgil van Dijk. Henderson. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Ahí van buscando el costado. Joe Gómez. Wijnaldum. Sala. Y han perdido la pelota. Ahí se viene y lo va a tener. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Mbappé. Por ahora se imponen los de atrás. Wijnaldum. Le queda todavía media hora al compromiso. Bobby Firmino. Firmino que está firmando un gran pase. Bárbara asistencia. Ahí está. Con este resultado, ¿no será que empezaron a mirarse ya festejando y en la portada de los diarios? Nunca se puede festejar antes de que termine el partido. Balde de agua fría. Berratti. Se asoman y la ve clara. Esto es para ganarlo. Ahí va, ojito con esta. La cara que tiene el técnico después de la ocasión que han perdido. Y el arquero, qué fácil. Y se me dieron un peluchito. ¿Qué quieren que haga? Sala. Esto puede terminar en gol. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Rápida transición al ataque. Que levante la pelota ahora. Este es para Neymar, le va a dar. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo! Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Ya sabemos de quién hablamos mañana, ¿no? Tres goles en un partido, como para no ser la figura. Figura indiscutible, el hombre del partido. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Es increíble, pero cierto. El Paris Saint-Germain hoy ha tenido un porcentaje muy bajo de tenencia de pelota. Ahora, las oportunidades para marcar no se hicieron esperar, ¿eh? Tuvieron poquito la pelota, pero muchísima efectividad. Henderson. Wijnaldum. Henderson. Firmino. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Pase bastante peligroso. Llegó la bocha al área y la rechazan. Acá está el gol, Marito, que tiene a este equipo en ventaja de nuevo. Trent Alexander-Arnold. Fabinho. Virgil van Dijk. Cortando el juego, Gueye. Marquinhos. Meunier. Ángel Di María. Este equipo, como debe ser, defendiéndose con la... Berratti no lo puede hacer todo, pero sí puede servir medio gol. Y esta jugada no llega a nada.
máxima tensión, y acá define el partido. Enorme lo de Alisson, ojo ahí. Salió y va para Neymar. Ha mandado la pelota lejos de su área. Quedan 8 minutos por jugarse. Wijnaldum. Quedan pocos minutos para que termine este partido. Este equipo está malito, perdiendo por la mínima apenas. Y está por el empate. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconoce. Berratti no lo puede hacer todo, pero sí puede servir medio gol. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Wijnaldum. Firmino. Georgino Wijnaldum. Cuidado con esto, puede ser. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Edinson Cavani. Atento, que parece buena. El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Meunier. Firmino. Wijnaldum. Mane. Se comen las uñas en la tribuna. Y con este marcador termina el partido. Marito, arrancábamos el partido poniendo la lupa sobre Neymar. ¿Qué te ha parecido hoy?